Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer dos fundas veraniegas. Como veis, la primera es esta fundita en forma de piña con carita kawaii y con gafitas, que me encanta. La segunda sería en forma de un trocito de sandía. Son muy facilitas de hacer, así que espero que os gusten y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es envolver nuestro móvil en una bolsita de plástico o papel film para protegerlo muy bien. A continuación vamos a recortar un rectángulo de goma eva o foamy de color negro bastante largo y ancho. A continuación vamos a poner pegamento, silicona caliente o silicona fría, y vamos a doblar este rectángulo por la mitad. Ya os digo que tiene que ser bastante ancho, más del doble que la anchura de nuestro móvil. Y una vez tengamos todo este rectángulo pegado por la mitad, para que quede así más gordito, vamos a ponerlo alrededor del móvil, que como veis lo tiene que cubrir perfectamente, y vamos a cortar para que sea del mismo tamaño. A continuación a este rectángulo le vamos a cortar más o menos un dedito y ahora simplemente vamos a pegar los dos extremos para formar un círculo. Si veis que hace falta, podéis ponerle también silicona caliente por dentro para así reforzarlo mucho mejor y que no se nos despegue. Y vamos a poner este círculo alrededor del móvil. Como veis, tiene que encajar perfectamente y no se nos tiene que salir. Una vez lo tengamos, si ha sobrado algo de goma eva por la parte de atrás, lo vamos a recortar. Tomamos un trozo de goma eva o foamy del color que queráis, en mi caso he elegido blanco, pero da igual el color porque esto no se va a ver. Y vamos a poner pegamento, silicona caliente o silicona fría por la parte de atrás del móvil, justo por esta tira que le hemos puesto alrededor, y lo vamos a pegar encima de la goma eva o foamy. Yo, como veis, he elegido esta blanca con estampado, dejando el estampado hacia arriba porque así cuando saquemos el móvil se verá este estampado, pero ya os digo, puede ser liso normal o de cualquier otro color. Una vez lo tengamos todo pegado, vamos a recortar lo que sobra alrededor de goma eva. Y ahora voy a hacer unas gafitas de sol. Esto es opcional, vosotros podéis decorar la sandía como queráis. Voy a pintar estas gafitas con esmalte de uñas o pinta uñas de color negro para que se vea así brillante. Y además, como veis, este esmalte de uñas que yo tengo tiene como brillantina o purpurina por dentro. Así le va a dar un aspecto más de gafas reales. Una vez lo tengamos todo pintado, lo vamos a dejar secar muy bien. Y mientras tanto vamos a ir empezando a hacer la sandía. Tomamos un trocito de goma eva o foamy de color verde, como veis, un rectangulito pequeñito. Lo vamos a poner en la parte de abajo de la funda. Dibujamos el contorno de la parte de abajo y después lo quitamos y vamos a pintar en la parte de arriba una línea ondulada que va hacia abajo. Vamos a recortar por esta línea ondulada. A continuación voy a tomar un trocito de goma eva o foamy de color blanco, voy a poner el trozo verde encima y voy a calcar de nuevo esta línea curva que habíamos hecho. Una vez lo tengamos, voy a pintar otra línea curva por encima, más o menos dejando de grosor medio centímetro o un centímetro según vosotros queráis. Vamos a recortar esta tira. Esta será la parte blanca de la sandía y ahora vamos a dibujar de nuevo la línea curva sobre un trocito de goma eva o foamy de color rojo, o si queréis también podéis utilizar de color rosa. Vamos a cortar este rectángulo que sea más o menos más anchito que la anchura de nuestro móvil y más alto también que nuestro móvil, y vamos a recortar la línea curva. A continuación vamos a empezar a pegarlo todo. Como veis, voy a empezar pegando el trocito verde y encajamos perfectamente la funda con las marcas que habíamos dibujado antes. A continuación, justo encima, pegamos el trocito de goma eva o foamy de color blanco y por último pegamos el rectángulo de color rojo. Acabamos de pegarlo todo muy bien y una vez lo tengamos vamos a recortar todo lo que sobra alrededor. Ya tenemos nuestra sandía lista. Ahora, para que no se vean las diferentes capas de goma eva o foamy, lo que voy a hacer es pintar el contorno
con un rotulador permanente de color negro. Yo, como he hecho el lateral de goma eva de color negro, pues lo voy a pintar del mismo color. Y bueno, pues como ves, ahora mientras tanto las gafitas ya se nos han secado. Ahora simplemente vamos a tener que recortar la parte de los cristales. Yo, como veis, los he recortado en cartulina plateada. Vosotros, si no tenéis, también podéis utilizar papel de aluminio o papel de plata. Y para que no sea tan frágil, lo que podéis hacer es pegarle encima un trocito de cinta adhesiva que sea así bastante ancha, o si no, también podéis pegarle papel para forrar los libros, de ese que es adhesivo, y así os va a servir igualmente como una especie de efecto espejo. Bien, pues una vez tengamos los dos cristalitos, vamos a pegarlos encima. Si vosotros los hacéis con papel de aluminio, pegarlo con silicona fría en vez de silicona caliente, y eso es opcional. Pero antes de pegar las gafitas, lo que voy a hacer es darle un poquito de relieve a la funda, así que simplemente con rotulador normal de color rojo voy a pintar el contorno a toda la parte roja de la sandía, y lo voy a difuminar muy bien con un bastoncillo para los oídos o con un trocito de goma eva o incluso con vuestro dedito, aunque os vais a manchar un poco. Esto, ya os digo, es totalmente opcional, podéis dejarlo como antes, pero a mí me gusta más cómo queda con este efecto. Después también voy a hacer lo mismo en la parte de color verde, solo que voy a pintar solamente la parte de arriba. Y ahora ya vamos a tener que pintar todas las pepitas de la sandía. Tenéis que decidir dónde queréis poner las gafitas, si más al centro, arriba o más abajo. Yo lo voy a poner un poquito hacia el centro, pero quedándose, como veis, en la parte de arriba. Pegamos ya definitivamente las gafitas. Y ahora quitamos el móvil de la funda y vamos a tomar un rotulador del color que queráis. En mi caso he elegido de color rojo. Pintamos la parte donde está la cámara, ese rectangulito. Metemos el móvil dentro de la funda y apretamos muy bien para que se quede impreso. A continuación vamos a pintar de nuevo este rectángulo con un lápiz o portaminas, lo que queráis, para que quede mucho mejor definido. Y ya por último vamos a recortar este rectángulo. Una vez lo tengamos, también vamos a recortar un trocito bastante grande en la parte de abajo de la funda, que es por donde vamos a cargar el móvil, donde están los altavoces y todo eso. Y ahora podéis dejar la funda así, o si no, le podéis hacer una boquita como he hecho yo, simplemente pintando una boquita encima de goma eva o foamy de color blanco, y lo vamos a pegar. Y listo, ya tendríamos nuestra primera funda en forma de trocito de sandía. Para la segunda funda en forma de piña, vamos a tomar nuestro móvil, que también, como veis, está forrado, y sobre goma eva o foamy de color negro o del color que queráis, voy a pintar el contorno del móvil. A continuación, en la parte de arriba, como veis, yo he hecho una pequeña plantilla en un papel normal de las hojitas de la piña. Así que lo voy a centrar muy bien y voy a pintar el contorno también sobre la goma eva. Ahora vamos a recortar todo este trocito, dejando un margen bastante grandecito alrededor. Y vamos a recortar otro trozo de goma eva o foamy del mismo tamaño. Ahora voy a pegar un trozo encima del otro para que así la goma eva sea mucho más resistente. Y así tenemos doble grosor. Acabamos de pegarlo todo muy bien, también en la parte de las hojitas. Y ahora le vamos a hacer el contorno exactamente igual que hemos hecho con la funda de sandía. Se lo hacemos a la funda de piña. Como veis, es con la tira de goma eva de color negro, doblada por la mitad para que quede con ese grosor y sea más resistente. Y una vez lo tengamos, vamos a pegarlo encima de las marcas que habíamos hecho antes. Veréis que no encaja perfectamente porque, lógicamente, con el pequeño grosor que le hemos dado alrededor, ahora la funda es más grande, pero no importa, lo más importante es que la parte de las hojitas estén perfectamente centradas. Una vez lo tengamos todo pegado, vamos a empezar a recortar tanto la parte de las hojitas como todo lo que sobra alrededor de la funda. Yo pienso que es mucho mejor hacer toda la base de color negro porque así se ensucia menos y no se ve tanto. Además, si después hay cualquier cosita, que por ejemplo si se ve la silicona caliente o lo que sea, podemos pintar por encima con rotulador de color negro permanente y listo, no se ve nada.
Bien, pues ya tenemos aquí la base de nuestra funda. Ahora voy a tomar goma eva o foamy de color amarillo y voy a pintar el contorno solamente de la parte del móvil, sin las hojitas. Recortamos un poquito el contorno, dejando un pequeño margen por si acaso. Y ahora vamos a tomar este rectángulo y vamos a darle textura de piña. Lo que voy a hacer es, con un rotulador normal de color naranja, voy a empezar a pintar diagonales hacia un sentido. Y después, para que no quede tan marcado, lo que voy a hacer es, con un bastoncillo para los oídos o con cualquier cosa, vamos a difuminar estas líneas. Vamos a acabar de pintar todas las diagonales hacia este lado y una vez lo tengamos, de nuevo vamos a empezar a pintar diagonales pero hacia el otro lado. Recordad, cada vez que pintéis una rayita lo tenemos que difuminar para que quede mucho más natural, pero ya os digo, esto es opcional, lo podéis dejar como queráis. Después, para darle un poquito más de profundidad, lo que yo voy a hacer es repasar todas estas diagonales con un cuchillito de plástico para no cortar del todo la goma eva, simplemente para hacer como unas pequeñas hendiduras y que parezcan las separaciones de los trocitos de piña. Y por último, lo que voy a hacer es, con el mismo cuchillito de plástico, en cada trocito, que como veis es como una especie de rombo, bien, pues desde la mitad hacia abajo hasta la esquinita de abajo, voy a hacer una pequeña rayita. Simplemente todo esto lo hago para darle un poquito más de realismo. Una vez lo tengamos, vamos a recortar la parte ondulada de arriba y vamos a empezar a pegarlo sobre nuestra funda. Una vez lo tengamos, vamos a recortar ya todo lo que sobra alrededor. Voy a recortar de nuevo la parte de las hojitas, esta vez en goma eva o foamy de color verde, y lo vamos a pegar encima. Y en este caso también he vuelto a pintar el contorno de las hojitas con un rotulador normal de color verde. Después lo difuminamos y por último voy a pintarle unas zonas más oscuras con un rotulador verde permanente más oscuro. A la piña también le voy a hacer sus gafitas de sol, que también lo he pintado con ese esmalte de uñas negro con purpurina o brillantina, y le voy a pegar los dos cristalitos que los he hecho con cartulina plateada. Una vez lo tengamos, vamos a decidir dónde queremos poner las gafitas, pero antes voy a recortar la parte de la cámara. Y también recortamos el rectángulo de abajo para los cables. Recordad que los botones laterales de apagar y encender o los del volumen no hace falta recortarlos porque la goma eva o foamy es flexible, con lo cual se pueden apretar a través de la goma eva. Bien, pues ahora sí, vamos a pegarle las gafitas. Y por último, esto es opcional, le voy a hacer otra boquita también a la piña. Esta vez, como veis, la boquita es diferente, con su lengua y los dientecitos. Y listo, ya tendríamos nuestra funda de piña terminada. Como veis, queda preciosa, queda muy veraniega y no ocupa mucho. Lo único que sobresale así un poquito de la funda sería la parte de las hojitas, pero es imprescindible para que parezca una piña de verdad. Por último, quiero aprovechar para recomendarte estos dos tutoriales. Además, también te voy a dejar por aquí mis redes sociales. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, regálame tu like, comparte el vídeo con todos tus amigos y no olvides suscribirte para próximos vídeos. Yo desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós, bichis!